Hola, buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación. Mi nombre es Dayan Torres, soy coordinadora del programa de beneficios para asociados de IPFE y hoy tenemos el gusto y el honor de poder estar acompañados de EUDE, una escuela aliada a nuestra institución con la cual colaboramos ya hace algunos años. Y hoy tenemos pues el placer de poder tener como presentador a Javier Peláez, experto en estrategia empresarial. Él es maneja la dirección de proyectos y desarrollos de negocio en las áreas de recursos humanos. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y te doy el pase para que inicies esta presentación. Muchísimas gracias, Dayan. Muchísimas gracias, Perú. Y bueno, pues muchísimas gracias una vez más a EUDE Business School por facilitarme la oportunidad de hablar de mercado laboral, de futuro, de personas, que es mi pasión, mi vocación y mi profesión, ¿no? Se conjugan aquí los tres elementos esenciales para despertarse cada día con una sonrisa y saber que lo que uno está haciendo es lo que lo hace feliz, ¿no? Intentaremos en la tarde de hoy, Dayan, bueno, pues intentar aportar luz, ¿no?, acerca de los momentos tan angustiosos que estamos viviendo a nivel mundial, a través de los procesos de recolocación, ¿no? Lo que denominamos habitualmente los famosos metodologías outplacement, pero que no deja de ser fórmulas, estrategias, herramientas que permiten de nuevo volver al mercado laboral a aquellas personas que por circunstancias de todas conocido, por crisis, pandemias, etcétera, pues se han visto desvinculadas y quieren otra vez, pues lógicamente, volver a la rueda del mercado laboral. O muchos de ellos lo que están buscando es una reorientación profesional y una transición de carreras, porque lo que están haciendo ahora mismo pues no les satisface, ¿no? Es por ello por lo que, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Ahí. Creo que lo están viendo. Si no es así, me dicen. Bueno, lleva por título Metodología Outplacement, procesos de reorientación y recolocación privada, individuales y colectivos, transición de carreras profesionales. Evidentemente, si analizamos un poco mi carrera a lo largo de todos estos años, seguramente sí hay un nexo de unión con la temática que nos ocupa en la tarde de hoy. Pues evidentemente es el outplacement por encima de cualquier otro desempeño que uno ha tenido, ¿no? Porque el outplacement y el ayudar a personas ha sido parte de mi vida. Durante muchísimos años he llevado procesos en grandes compañías, y no tan grandes, a sus personas, a las personas que han tenido que desvincular por circunstancias, y es por ello por lo que en estos 17 años la mayor parte de ello ha sido en ayudar a las personas, que es un poco, bueno, pues lo que corre por las venas y lo que al principio comentaba, que es parte de mi desempeño, ¿no? Hay una multitud de empresas en las que he trabajado. Esto es importante ponerlo a colación, porque detrás de estos logos hay una historia de drama personal, ¿no? Digamos, hay historias de reinvención personal que voy a intentar transmitirles cómo me han servido a mí, historias de volver al mercado laboral una y mil veces, de caer y levantarse, de caer y levantarse, y es por ello por lo que, bueno, pues me gustaría transmitir también esta parte más personal y alternarla con la parte más de doctrina y teórica, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar, o vamos a intentar hablar en la tarde de hoy, en esta horita, porque tengo una horita, ¿no, Dayan? ¿Una hora? Perfecto. Voy a intentar ser escrupuloso con el tiempo para que a las 6:30 se abra un debate, que yo creo que es lo más interesante que podemos tener en la tarde de hoy. Les invito a todos ustedes, por favor, les ruego que se abra este debate, porque puedo estar hablando de esto pues mucho tiempo, pero no voy a alumbrar nada nuevo. Pero sí que es importante que, si se quedan con dudas o le generan cualquier tipo de consulta, por favor, al final me lo transmitan y se abra un debate interesante, ¿no?, de preguntas y respuestas, y estoy a su disposición. Vamos a hablar de muchas cosas. Primero, de qué es esto del outplacement, ¿no? Tanto que se habla, sobre todo en momentos de crisis, que saben que muchas veces las crisis empresariales son cíclicas, las crisis económicas. Pues ahora vivimos una crisis brutal a nivel mundial, a nivel global, no solo a nivel España, sino a nivel europeo, a nivel Latinoamérica, a nivel global. Y esto nos ha llevado a, bueno, pues tener que
reinventarnos una vez más, y las empresas han tenido que proceder y están, de hecho, procediendo a procedimientos de regulación de empleo a través de despidos masivos, ¿no? Y es aquí donde nos tenemos que focalizar, en los despidos masivos, porque es nuestra digamos, clave de la tarde de hoy, ¿no? A través de los despidos masivos, cómo se desencadena todo el mecanismo del outplacement. Vamos a hablar de los aspectos legales y los conceptos asociados esenciales, qué es esto del plan de recolocación, la duración, los formatos y los compromisos adquiridos, qué es esto de la reorientación laboral y el acompañamiento personalizado, qué es esto de los itinerarios, es algo absolutamente esencial cuando afrontamos la metodología outplacement, los diferentes hitos del proceso de outplacement, qué es esto del coaching y por qué saco a colación aquí el coaching, qué tiene que ver el coaching con todo esto. Ya les adelanto a todos ustedes que tiene que ver todo, absolutamente. Sin una herramienta como el coaching estaríamos absolutamente perdidos, porque esto, señores y señoras, va de personas, ante todo. Va de personas que lo están pasando muy mal, personas que están desubicadas, están desorientadas, en los que muchas veces necesitan acompañamiento, ¿por qué no?, psicológico. Y es por ello por lo que, bueno, el papel del outplacement es un papel fundamentalmente humano, de valores, de fijación de objetivos, y por eso el coaching nos va a ayudar mucho para hacer balances personales y fijación de objetivos smart, realistas y medibles, y sobre todo, bueno, pues consensuados, ¿no? A partir de ahí vamos a hablar de las sesiones individuales, que es esto de las sesiones de acogida, las sesiones de balance y de validación. Vamos a continuar hablando de sesiones colectivas, de los talleres TBE, las famosas técnicas de búsqueda de empleo, los talleres de refuerzo, que tanto consolidan el recorrido y el desarrollo de las personas que se ven en dificultades, y efectivamente las sesiones grupales de activación, ¿no? A partir de ahí vamos a entrar en un bloque diferente, pero que está intrínsecamente ligado a un procedimiento de outplacement, como es la prospección, gestión e intermediación en el mercado de trabajo, para después finalmente vamos a hablar de beneficios, principales ventajas para las personas y las organizaciones, que son muchas, ¿no? Y después yo creo que de la parte que yo creo que más puedo aportarles a ustedes, porque esto seguramente lo tendrán en manuales de personas que hayan escrito sobre este tema, pero yo creo que donde más les puedo aportar es en mi experiencia con personas, ¿no? En mis experiencias personales. Y es ahí donde sí me gustaría que ustedes recalquen la atención y me hagan preguntas, porque estoy a su disposición. Habrá cosas que no pueda contestar por secreto o por respeto de protección de datos, pero habrá muchas otras que sí, ¿no? Y les comentaré mis propias vivencias y esto cómo me ha servido para intentar ser cada día mejor y tras muchísimas equivocaciones intentar ayudar cada vez mejor y aportando más valor a las personas y a las organizaciones, ¿no? Porque esto es un doble juego. Se ayuda a las personas y se ayuda a las organizaciones. Y por último, el famoso debate final al que están ustedes citados. ¿Pero qué es el outplacement, ¿no? Para comenzar. El outplacement, como su propio nombre indica, es un nombre que viene de Estados Unidos y del idioma inglés, y que literalmente significa colocar fuera, ¿no? O literalmente recolocación, ¿no? Esto es el outplacement. El outplacement nace, fíjense ustedes, de la Segunda Guerra Mundial, de finales de la Segunda Guerra Mundial, y que después en la Guerra de Vietnam se acentuó mucho más. De todos es conocida la película de Sylvester Stallone de Rambo, por ejemplo, en el que los veteranos de guerra volvían a Estados Unidos y se encontraban desorientados, no sabían dónde reconstruir su vida para aspirar a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esa necesidad fue vista por expertos en el ámbito del mercado laboral, bueno, pues que intentaron buscar las fórmulas y las herramientas adecuadas a través de esta metodología para ayudar a estas personas a que volviesen otra vez a encontrar un empleo, ¿no? Es ahí donde hay que encontrar el origen, ¿no? Los años 50, los años 40... Pero después, evidentemente, el outplacement salta definitivamente en los años 70 y 80 con los grandes procesos de reindustrialización de los países anglosajones y particularmente de Estados Unidos. Salta al ámbito de la industria y de la gran empresa, ¿no? En el que grandes empresas se ven obligadas a desvincular masivamente a personas y, bueno, pues evidentemente hay muchísimas necesidades de ver qué solución se aporta a esos antiguos colaboradores para que vuelvan a encontrar el camino del mercado de trabajo. En España deberíamos encontrar nuestro origen no hace mucho. Fíjense ustedes que la Organización Internacional del Trabajo, ya en el año 2009, en la Conferencia para el Empleo, en el que estaban todos los protagonistas, ¿no? del mercado de trabajo a nivel mundial,
ya hablaban de la necesidad en este Pacto Mundial por el Empleo, ¿no? que acuñaron en aquella conferencia del 2009, ya veían la necesidad imperiosa de buscar fórmulas para, pues efectivamente, trabajar los despidos masivos, ¿no? Y es ahí, de alguna forma, donde empieza ese sentimiento y esa necesidad aplicable a todos los países, no solo en España, sino a los países de nuestro entorno y a nivel mundial, toda la necesidad de encontrar esas herramientas, esas estrategias a través del outplacement, ¿no? No es hasta 2012 cuando la ley del gobierno, la anterior reforma laboral que está ya encima de la mesa para ser reformada por el actual gobierno en España, 10 años después, estamos hablando del 2012, pues en el 2012 ya hay una ley que viene a incluir un epígrafe más, el epígrafe 10, al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, el epiterno Estatuto de los Trabajadores en España, en el que ya se cita que sería obligatoria acudir a esta fórmula del outplacement en aquellos despidos superiores a 50 trabajadores. Es decir, que ya no es un deseo del legislador ni una voluntad o una carta de intenciones, sino que se hace ley y después el Real Decreto lo que hace es, el 1483 de octubre de ese mismo año, lo que hace es, el reglamento lo que hace es desarrollar esta ley y ya marca las pautas de cómo tiene que ser un proceso de opresión en España. Hasta el punto de que, no sé si alguno de ustedes lo desconocía, pero en aquellas empresas u organizaciones que haya despidos colectivos, y se entiende por despidos de colectivos, aquellos que superen el número de 49 en una organización, tienen la obligatoriedad de acudir a procedimientos de outplacement siempre que acudan a organismos o consultoras, en este caso, habilitadas y autorizadas como tal, ¿no? Hay un Real Decreto del 2003, modificado en el 2010, que dice cómo tienen que ser esas consultoras que se dediquen o que nos dediquemos, como en este caso me dedico, a la recolocación, ¿no? No se puede dedicar cualquiera, hay que hacer un registro previo ante la autoridad laboral, lógicamente, porque la autoridad laboral, el Estado ha optado por una modalidad privada pública, de tal manera que sí que deja a los entes privados, como en este caso un servidor, trabajar en este ámbito, pero tiene que estar informado la administración, y en este caso la administración laboral, que es la competente en materia de trabajo, ¿no? Por tanto, desde 2012 es obligatoria esta modalidad, ¿no? Mucho se habla de la nueva reforma laboral que está a punto de ver la luz y que va a tener su repercusión, lógicamente, en muchos ámbitos del mercado de trabajo, pero el outplacement no está encima de la mesa, ¿no? O por lo menos no está encima de la mesa. Es decir, se podrán modificar muchas cosas, incluso el outsourcing que tanto se está hablando, como ha sucedido recientemente con México, ¿no? Las nuevas leyes de limitación de esta modalidad de externalización de servicios, lo que ahí llaman terciarización. Pero en cuanto al outplacement, en principio es una modalidad que todo el mundo ve bien, los sindicatos ven bien, los gobiernos de cualquier signo lo ven bien, y los entes privados y organizaciones las ven muy bien. A veces menos bien, porque les supone un coste, pero después cuando a la larga miran para atrás, se dan cuenta de que ese coste es amortizable por la imagen positiva y la RSC, que han podido trabajar en condiciones de calidad para trabajar su employer branding, por ejemplo, ¿no? Que después hablaremos de ello. Por tanto, esto es el outplacement, ¿no? Un procedimiento mágico, si se hace bien, si se hace mal es un desastre, como todo en la vida, en el que se puede ayudar y se debe de ayudar a las personas a volver otra vez al cauce del mercado de trabajo, ¿no? La regulación normativa es la que les comento, ¿no? Hoy en día me consta que en Latinoamérica son muchos los países que ya llevan aplicando procesos de outplacement con sus propias normativas de país, pero que es una modalidad que cada país, pues evidentemente ya se está aplicando, ¿no? Aquí hay dos conceptos esenciales que debemos de tener en cuenta antes de adentrarnos en la modalidad del outplacement, ¿no? Por un lado, los seres de extinción y por otro lado, los concursos de acreedores, ¿no? Empezando por el final. Y después espero que me pregunten sobre este particular para aclarar conceptos, ¿no? Sin meternos en materia de derecho laboral ni derecho mercantil que nos pueda aturdir a todos. Pero sí que es cierto que es interesante dejar claro esto. Los concursos de acreedores están fuera de esta modalidad de obligatoriedad. Es decir, aquellas empresas que vayan a quiebra o que vayan a suspensión de pagos a través de la modalidad de concurso de acreedores, es decir, que tengan insolvencia manifiesta y demostrable de que no pueden afrontar gastos y no pueden pagar a sus proveedores,
pues no tienen la obligatoriedad de acudir a procesos de outplacement. Pero ojo, los ERES de extinción, y saben ustedes que el ERE es un expediente de regulación de empleo, los ERES de extinción y solo los de extinción, dejamos al margen los famosos ERTEs que tan en boga están y que se han aprobado la prórroga ayer mismo en España, hasta septiembre, un acuerdo in extremis entre el patronal y el gobierno, pues los ERTEs están fuera, ¿no? Porque los ERTEs al final son expedientes de regulación de empleo temporales, es decir, se suspende cierta, hay una suspensión del tiempo de trabajo o una minoración de las horas que se desempeña, ¿no? En este caso lo que nos ocupa es los ERES de extinción, es decir, aquellos expedientes de regulación de empleo mediante despidos colectivos que afecten a más de 49 trabajadores, en los que hay un despido definitivo, hay una suspensión definitiva y para siempre y total, una desvinculación, ¿no?, de los colaboradores con las organizaciones correspondientes. Es ahí donde surge la obligatoriedad de que las empresas, cuando tengan este ERE extintivo de más de 50 trabajadores, tengan la necesaria obligatoriedad de acudir, salvo que se expongan a multas increíblemente fuertes, ¿no?, tienen la obligatoriedad de acudir a empresas que se dediquen a llevar a cabo, organismos externos que se dediquen a cabo a llevar procesos de outplacement, ¿no? Por lo tanto, son despidos colectivos de más de 49 trabajadores y dice la ley además que las organizaciones que acudan a despidos colectivos de más de 49 trabajadores, ya una vez en el inicio del procedimiento de presentación de los papeles del despido colectivo, ya tienen que presentar un borrador de quién va a ser su proveedor de outplacement, qué empresa va a llevar a sus trabajadores desvinculados, en los propios papeles del despido colectivo. Dice la normativa, dice el legislador, que evidentemente después se podrá modificar por acuerdo con los sindicatos y representantes de los trabajadores y demás, ¿no? Pero de inicio tiene que haber un plan, un borrador de con quién se va a ir de la mano para llevar a cabo esta modalidad del outplacement, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes si es importante, es un requisito básico mínimo de inicio para empezar el expediente del despido colectivo. ¿Qué características y contenido tiene? Bueno, después iremos desgranando parte por parte, ¿no? Las características y contenido vienen laxamente, ¿no?, muy por encima, fijadas en la normativa, ¿no?, en el famoso Real Decreto 1483 del 2012. Ese Real Decreto, que viene a poner las pautas generales de lo que debía de ser, lo que sí que nos marca son unos tiempos mínimos. Esos tiempos mínimos hablan de que son procesos que van a durar mínimo 6 meses. Menos de 6 meses sería una ilegalidad. Por lo tanto, los procesos de recolocación que se establezcan por parte del proveedor externo que lleva a cabo la ejecución, el diseño y ejecución de los planes de recolocación, tendrán que tener por tiempo mínimo 6 meses. A mayores, el legislador no dice nada. Yo personalmente, en empresas de muchos tipos, he llevado expedientes de outplacement que han podido durar incluso 1.5 y 2 años, ¿no? ¿Qué es lo lógico? Bueno, lo lógico y habitual, no lo lógico, ¿no?, más que lógico, habitual, es encontrarse con, bueno, pues procesos de 6 a 9 meses, ¿no? Hay empresas que quieren realmente, tienen una voluntad de mejorar las condiciones de sus colaboradores por impacto, por imagen, por estrategia, por lo que quieran, y van a procesos mucho más largos, ¿no?, de 12, incluso 18 meses, ¿no? Eso se deja a libre albedrío de la negociación entre partes mercantil, ¿no?, entre proveedores y la empresa y organización, ¿no? Ahí la ley y el gobierno y la administración no se meten para nada, ¿no? Pero sí un mínimo de 6 meses, esos son los tiempos, ¿no? Antes de meternos con las sesiones, ¿qué características tiene? Pues como dice el Real Decreto, tiene que basarse principalmente en una formación del trabajador, primero un análisis de situación, que después hablaremos de ello, que yo creo que personalmente es lo más importante de todo. Nos tenemos que enfrentar a la persona, y después hablaremos mucho de esto, de coaching, de acompañamiento, de desarrollo, de dejar reposar un poco ese periodo de duelo, ¿no?, que así se denomina, porque al final dicen los psicólogos que es equiparable a la muerte de un familiar cercano cuando uno se queda sin trabajo, y sobre todo si llevamos muchísimo tiempo. Fíjense ustedes que yo he llevado procesos en el que la gente llevaba trabajando 30 y 25 años en organizaciones y de repente no sabían hacer ni un simple currículum, ni un CV, ni un resumen, ni un portfolio. No sabían lo que era buscar empleo, ni las herramientas básicas para defenderse ahí fuera, ¿no?, que es una jungla el mercado de trabajo, como saben ustedes. Entonces hay que empezar de cero. ¿Cómo se empieza de cero? Hablando de personas, sabiendo qué hay ahí dentro, ¿no?
qué sentimientos hay, qué sueños rotos existen, ¿no? Ese impacto brutal en lo personal es lo más importante. A partir de ahí, hay que hablar de formación, hay que hablar de orientación, así lo define el Real Decreto, esas pautas mínimas, dice, y tiene que haber sesiones personalizadas. Ojo, porque no habla de que sean presenciales, y más en los tiempos que corren de pandemia, que bueno, muchas metodologías están siendo online. Puede ser 100% online la metodología, pero sí que tienen que ser individualizadas. Es decir, hay que trabajar con cada persona de forma individual. De hecho, los despidos colectivos, por si ustedes no lo sabían, los despidos colectivos hay que tratarlos de manera individual. Por mucho que yo eche a 150 trabajadores, los despidos tienen que ser uno a uno. Esto del outplacement es algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se trata es de dar un servicio individualizado. Es un servicio muy ad hoc, muy gourmet, muy VIP para cualquiera de las personas que está ahí. Ya sea la categoría profesional más baja o ya sea un directivo, ¿no? Que de todo he tenido. A todos hay que trabajarles como tal, como personas que son, y cada uno tiene sus connotaciones y sus miedos, prejuicios y tabúes, ¿no? Y sus conocimientos, habilidades y competencias. Por lo tanto, esto es lo que dice un poco a grandes rasgos el Real Decreto. Formación, tiene que haber sesiones de formación, tiene que haber sesiones individualizadas y tiene que haber orientación para que la gente sepa buscar trabajo, porque el objetivo máximo que persigue la normativa y las metodologías outplacement es que esa persona vuelva otra vez al mercado laboral teniendo las herramientas en la mochila de por vida que se va a llevar. Esto es el objetivo. O sea, el objetivo no es... lo que no es outplacement, por definirlo en negativo, lo que no va a ser outplacement jamás, es una varita mágica, y esto es muy importante dejar claras las reglas de juego al inicio para no frustrar expectativas ni con la empresa ni con el trabajador. Lo que no es outplacement es una varita mágica en el que al cabo de una semana yo te recoloco porque tengo muchos contactos. Esto no es outplacement. Esto es... tráfico de influencias o enchufe o que tengo un hermano que tiene una empresa y me coloca. Fenomenal, genial, y siempre que sea legal esos procedimientos, fenomenal, porque al final vas a hacer un favor. Pero el outplacement va mucho más allá. El outplacement es un proceso integral de una calidad muchas veces incuantificable, porque es un intangible y esto es muy difícil de vender. Los intangibles saben ustedes que no es igual que vender lapiceros, es algo que tienes que vender. Y esos KPIs finales tienes que demostrarlos y pasarlos a cuantitativos dentro de lo que cabe, aunque hay veces que va a ser muy complicado llevarlo al terreno de lo cuantitativo. Por lo tanto, es un intangible que estás vendiendo, pero créanme ustedes que es unas herramientas y unas estrategias que la persona se va a llevar de por vida. Esto hay que ponerlo en valor, porque esto no es solo que te recoloque en una empresa, sino que la próxima vez que te encuentres en esta situación y lamentablemente viendo cómo va el mercado de trabajo a nivel mundial, en el que la gig economy, es decir, la economía de microproyectos, está cada vez más en boga, y si no, que se lo digan a los millones y millones que existen en Estados Unidos, que ya trabajan desde su propia casa para muchas empresas a la vez, va a ser muy habitual que nos encontremos en esta situación. Por lo tanto, fíjense ustedes la importancia que tiene que le nutremos al trabajador de las herramientas adecuadas de por vida, ¿no? Y en esto el coaching tiene mucho, mucho que decir. Se establecen sesiones presenciales y sesiones online. Como decía anteriormente, la ley no se mete, ni el reglamento se mete a decir cuántas tienen que ser presenciales, cuántas online, ni mucho menos. Por lo general, va a haber sesiones que serán online. ¿Por qué? Porque no ha lugar a que en una ciudad grande, como puede ser Madrid, Barcelona, un país que es muy grande, como puede ser México, pues hombre, tengas que desplazarte a tu puesto de a la oficina del proveedor del outplacement cada vez que tengas que hacer cualquier tipo de gestión, ¿no? Por lo tanto, se intercala las presenciales, que evidentemente van a tener que ser necesariamente las iniciales. ¿Para qué? Para que ese feedback, esa sensación que uno percibe con el colaborador, con la persona, con el usuario, ¿no? Con el individuo, pues evidentemente sea al inicio, ¿no? Cuando hay una toma de perfil, cuando hay una entrevista personal, cuando se le habla de cómo está, se habla del proceso de duelo, se habla de emociones, se habla de sentimientos, se habla de sueños rotos, se habla de objetivos. Seguramente no estemos en el momento de tomar decisiones, claro que no, pero estamos en el momento de parar, de reposar, y esto, como comprenderán ustedes, se hace mucho mejor siempre que tengamos al usuario delante. Esto es obvio, ¿no?
A partir de ahí, bueno, pues va a haber sesiones que sean online. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, una orientación básica de cómo trabajar una marca personal en LinkedIn o cómo trabajar un currículum, un portfolio, una carta de presentación, una recomendación o las técnicas de búsqueda de empleo. Va a haber cosas que se pueden hacer online o cómo trabajar gamificación en los nuevos procesos 4.0 de selección que a nivel mundial se va a encontrar al candidato o cómo trabajar tipo test o dinámicas de grupo o los famosos assessment center, si estamos hablando de una transición de carreras o estamos preparando al usuario en otro tipo de tesitura, ¿no? Hay procesos en los que van a ser necesariamente online, pero sobre todo los presenciales cuando haya falta testear en qué situación nos encontramos y conocer personalmente al individuo, ¿no? Los tipos de sesiones, por un lado, ya hemos dicho que pueden ser online y por otro lado pueden ser presenciales. Y además tienen que ser necesariamente individuales y colectivas. Las individuales, como ya he comentado anteriormente, y así lo marca también la ley y el Real Decreto, como no puede ser de otra forma, tendrán que ser las iniciales. Es decir, cuando conozco a la persona, cuando elijo el itinerario, cuando consenso el itinerario, luego hablaré de itinerario, no se preocupen ustedes, que es la parte más importante, ¿no? Consensuar, coordinar y alcanzar un principio de acuerdo para llegar a determinar cuál es el objetivo que ambos, el coach y el coachee, así por así decirlo, el proveedor de outplacement o el consultor y el usuario desvinculado, vamos a marcarnos como meta en los próximos 6 meses, 9 meses, ¿no? Por tanto, los individuales van a ser esenciales, pero por otro lado van a ser los colectivos. Los colectivos muchas veces, hay muchísimas organizaciones que establecen de inicio la obligatoriedad al proveedor, no lo marca en ningún lado, pero el sentido común lo dicta, de que no se mezclen trabajadores de otras organizaciones, porque fíjense ustedes que lo lógico es que un proveedor de outplacement vaya a trabajar con varias organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente que sea un servicio exclusivo si hay que juntar a 4 o 5 personas o 6 o 7 para hacer una sesión de LinkedIn o hacer una sesión de cómo trabajar un currículum, pues que sean de su propia organización, que no se aproveche la coyuntura y esa optimización de recursos y de tiempos para meter e insertar en esas acciones colectivas a otros miembros de organizaciones ajenas, ¿no? Lo mismo que hay que tener muchísimo cuidado, pero eso ya te lo da la experiencia, las equivocaciones que uno va cometiendo, hay que tener mucho cuidado a quién se mete en los procesos colectivos. No vaya a ser que lo que estamos intentando conseguir, que es desarrollar personalmente y profesionalmente a una persona, pasar ese periodo de duelo, lo vayamos a estropear metiendo a personas pues, que por sus perfiles, puestos de trabajo, estén en plena confrontación o hayan estado en los últimos años en la propia empresa. Director de recursos humanos versus presidente del sindicato, yo qué sé. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, pero esto ya te lo dice el sentido común, no te lo dice ninguna norma. Por lo tanto, en ese sentido hay que tener mucho cuidado a ver a quién metes y quién comparte la sesión colectiva, ¿no? Dentro de las sesiones y las características de las sesiones, bueno, pues tenemos la sesión de acogida, que es la más emocional, es la primera, cuando el candidato entra por la puerta. A partir de ahí se testea y se analiza en qué estado se encuentra. Por eso las herramientas coaching son muy, muy interesantes. De hecho, son absolutamente imprescindibles para empezar a trabajar de modo mucho más personalizado y aportando valor al candidato. A partir de ahí, una entrevista personal en el que evidentemente se determina qué perfil es el que tenemos delante de nosotros, qué formación, qué expectativas muchas veces salariales y de puesto tiene, dónde ha trabajado, una entrevista de trabajo muy completa, con muchísimas preguntas, algunas preguntas cerradas, otras preguntas abiertas, pero que en todo caso nos van a servir para determinar el perfil al que nos encontramos. Una sesión de balance, de autoconocimiento, trabajamos con el usuario dónde nos encontramos, cuál es nuestro punto de partida para trabajar esa brecha de aprendizaje a futuro, es decir, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos más frágiles, cuáles son sus líneas de mejora, qué competencias hay que desarrollar, qué valores y principios tenemos, ¿no? Porque es muy importante alinear estos principios y valores con los objetivos que tenemos marcados a futuro. Este balance personal es importantísimo y después a partir de ahí y solo a partir de ahí y dejando unas semanas, 2, 3 semanas para que reposen esas ideas, tendremos que elegir itinerario. Luego hablaré de itinerarios, ¿no?
Los itinerarios son muy importantes porque los itinerarios van a determinar el futuro de la persona. Y ojo, aquí no van a decir sí, sí porque sí a todo lo que dice el usuario. El valor añadido consiste, y aquí es más mentoring que coaching, ¿vale? Se intercala mucho. Aquí consiste en llevar de la mano a la persona hasta un punto. Es decir, si hay que plantarse y se debe de decir al usuario que no ha lugar ese itinerario porque no lo acabo de ver, pues se puede llegar a un entente cordial, ¿no? Porque también hay que aportar valor en ese sentido. ¿Por qué? Porque los expertos del mercado laboral se presupone que somos nosotros. El usuario es una víctima que ha salido desvinculada, pero que no tiene por qué saber absolutamente nada, por mucho que se le dedique a recursos humanos del mercado de trabajo. Por lo tanto, tenemos que ponerle un poco de luz al final de este túnel y tenemos que consensuar estas medidas con él, ¿no? A partir de ahí se valida el proyecto. Una vez que elegimos itinerario, se valida el proyecto y una vez que se valide el proyecto, ya a futuro ya marcamos las estrategias, ¿no? Después están las sesiones de activación, que ahí sí empezamos a trabajar herramientas de marca personal, herramientas de empoderamiento, herramientas de reputación digital y herramientas, pues evidentemente, que el mercado laboral pues exige, ¿no? Que es cuáles son las fuentes de reclutamiento, cómo aplicar a las ofertas, cómo hacer un currículum en condiciones, cómo hacer un video currículum, cómo hacer un video YouTube para darte a conocer, lo que fuese, ¿no? Y a partir de ahí el seguimiento individualizado. Los seguimientos son muy importantes, evidentemente. No se puede dejar de la mano al usuario, sino que es un acompañamiento de principio a fin y más allá. Por lo tanto, esos 6 meses mínimo que exige la ley, vamos a estar 24/7 y después les contaré alguna anécdota personal desagradable que yo he vivido en este ámbito por ser demasiado voluntarioso, ¿no? En este seguimiento individual, porque bueno, este 24/7 puede también acabar con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado porque estamos hablando de un balance personal, no solo para el usuario, sino para nosotros mismos, que nos estamos poniendo en el pellejo con una empatía brutal de la persona que está desvinculada, ¿no? En cuanto a las sesiones colectivas, pues evidentemente tenemos las clásicas técnicas de búsqueda de empleo en el que juntamos a 6, 7, 8 personas desvinculadas y ayudamos entre todos para que se retroalimenten, porque esta es la magia de las sesiones grupales, hablando de cómo hacer un currículum, qué piensan acerca de cómo preparar la entrevista de trabajo, se hacen dinámicas de entrevista de trabajo, se les graba en vídeo para ver comportamientos. Evidentemente son técnicas brutales en las que se sacan unas conclusiones absolutamente interesantísimas, ¿no? Aparte, por mi experiencia, es muy interesante esas sesiones colectivas porque es donde las personas más se sueltan y es donde más aporta valor, porque empiezan a hablar unos con otros y es donde unos se apoyan con los otros y empiezan a salir un poco más reforzados, ¿no? De cara a esta técnica o a estos objetivos de empoderamiento, ¿no? que estamos buscando. Por lo tanto, también hay sesiones de refuerzo y activación que persiguen precisamente esto. Hay sesiones de procesos de selección, como decía, pero también hay sesiones de creación de empresa. ¿Por qué? Porque hay muchos individuos que querrán, en este momento de su vida, montar su propio negocio. ¿Por qué? Porque ya se han cansado de trabajar para otros, ya tienen los conocimientos previos para saber en qué pueden llegar a ser buenos y en qué pueden llegar a aportar valor, y lo que hay que hacer es ayudarles a trabajar cómo crear un negocio, ideas, cómo hacerse autónomo, cómo trabajar las sociedades, cómo darse de alta, cómo trabajar la capitalización por desempleo, cómo trabajar las subvenciones y ayudas que pudiese haber en función de la actividad a la que se quieran dedicar, cómo hacer un business plan, o sea, al final, a trabajar un modelos Canvas, ¿no?, de validación de ideas. Ese tipo de cosas son muy importantes porque al final también forman parte del proceso de outplacement. Por lo tanto, aquellas personas que se decanten por el modelo de creación de empresa tienen sus propias sesiones, ¿no? Sesiones de marca personal y sesiones de formación profesional. Y aquí sí que me quiero detener un poco, porque en formación profesional hay que dejar bien claro que esto no es una universidad, ni es un centro de estudios. Me refiero que estas pautas, si uno es primerizo en estas sesiones, puede llegar a cometer los errores que un servidor cometió en su momento de querer ser tan voluntarioso que ofreces demasiado de lo que realmente puedes ofrecer. Y aquí llegamos hasta donde llegamos, más que nada porque después, desde un punto de vista de rentabilidad de proyecto, porque esto es un negocio, desde un punto de vista de proveedor, ¿vale? A nosotros nos paga la empresa. Si prometemos muchas cosas, nosotros no podemos pagar un máster, ni podemos pagar un curso específico de este, ni podemos pagar
como en un momento determinado sucedió, un curso de soldadura para todos los empleados, en el que había que desplazarse a un edificio concreto, específico, en el que daban clases de TIC y de semiautomática y con electrodo, con lo que eso cuesta, ¿no? Esto no es una academia. La formación profesional habla del desarrollo competencial en ámbitos digitales, en ámbitos, pues eso, más personales, ¿no? En desarrollos de competencias, ¿por qué no? A veces de habilidades lingüísticas, pero son barnices, son capas de barniz, muy por encima, porque al final no es el objetivo de la OPLESME. El objetivo de la OPLESME no es hacerse un curso de 6 meses. Lo que sí que está dentro de la formación profesional es esos microcursos que se les puede ofrecer y además, y esto es la importancia máxima que tiene, asesorarles en cuáles son los programas formativos de ahí fuera que existen en el mercado que más se pueden ajustar a un perfil como él, porque ya le conocemos, porque conocemos sus expectativas, porque hemos fijado itinerarios, porque hemos fijado objetivos. Y es por ello por lo que ahí sí que nosotros tenemos un papel fundamental en la orientación de formación profesional, ¿no? Pero no en darles un curso de 3 meses, 24/7, porque no está para eso el proceso, ¿no? Y ahora viene la parte que a mi juicio más importancia tiene y siempre ha tenido. Yo creo que es el auténtico valor añadido de este proyecto, ¿no? Más allá de que, como he comentado anteriormente, estamos bajo el escenario de un acuerdo mercantil en el que doy un servicio a cambio de un precio, esto es innegable, sí que es cierto que este servicio tiene un componente muy personal y muy delicado, en el sentido de que el balance personal, el autodiagnóstico, la situación emocional, la gestión de este periodo de duelo, este proceso de estrategias coaching y este periodo de reflexión tiene que ser una máxima totalmente absoluta si queremos hacer un trabajo digno, honesto, entregado y profesional. Evidentemente tiene que estar bajo las premisas y bases más sagradas, ¿eh?, de nuestro trabajo y desempeño con estos usuarios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que queremos es darle a la máquina de facturar y crear una máquina online en el que te da cursitos, en el que te da orientaciones a través de un bot, un robot, y no hay esta empatía, ¿no? Este autoconocimiento, este ponerse en el lugar del otro para intentar ayudar de manera honesta y entregada en lo emocional, porque estamos ante un periodo de duelo, como saben ustedes, estamos ante un periodo de duelo. Si no hacemos este trabajo de manera real y honesta, realmente estamos decepcionando al usuario y estamos decepcionando nuestra propia esencia de consultores de outplacement. Por lo tanto, esta es la parte más importante, ¿no? Ponernos en el pellejo del otro. Claro que no somos psicólogos, claro que no somos psiquiatras, pero sí que somos facilitadores. Somos personas que van a acompañar en un momento muy difícil de su vida, posiblemente igual uno de los más difíciles de su vida, a personas que lo están pasando francamente muy mal y que muchos de ellos, se lo digo por experiencia, no ven solución y están con medicación. Muchos otros están en procesos de depresión. Tienen un impacto en lo personal y familiar brutal. De tal manera que esto no es ninguna broma. O hacemos un trabajo digno o es mejor que nos dediquemos a otra cosa. Siempre insisto en esto, pero me parece algo bastante serio como para tomárselo en cuenta, ¿no? En cuanto a las selecciones de itinerarios, que ya digo que es esa fase en la que coordinamos y consensuamos el usuario y nosotros mismos hacia qué camino tomar, puede haber muchos itinerarios, ¿no? Los básicos son tres, ¿no? El proceso de recolocación, es decir, aquellas personas que han decidido recolocarse y cuanto antes. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, porque igual les hace falta económicamente, no se pueden permitir el lujo de estar un año sabático. Bien. Otros, porque se ahogan, no saben estar parados y no saben y no quieren. Y eso es un trabajo también que tenemos que trabajar con ellos como coach. Es decir, oiga, ¿por qué quiere trabajar? ¿Le hace falta trabajar? ¿O por qué no paramos un poco, ¿no? Es un trabajo muy serio que tendríamos que hacer con ellos, porque muchos son los casos que conozco que se han precipitado en la recolocación buscando un empleo parecido al que tenían y por asomo era esto, desde un punto de vista salarial, ni desde un punto de vista de grado de satisfacción y desempeño y cultural. Por lo tanto, después ha sido un fracaso y va a peor. Por lo tanto, igual muchas veces es mejor pararse. O es mejor crear un negocio, otro de los itinerarios. Oiga, ¿usted quiere crear un negocio? ¿De acuerdo? Pues yo le voy a ayudar a crear un negocio.
usted, evidentemente, me tendrá que traer la idea y qué idea tiene acerca de qué negocio va a poner en marcha, qué empresa, ¿no? Pero en todo caso, yo le voy a ayudar en lo esencial, en lo farragoso, en lo que es más burocrático, ¿no? En esa orientación laboral y fiscal para llevar a cabo este emprendimiento, ¿no? Pero también le voy a asesorar en el ámbito de formación. ¿Por qué? Porque otros dos itinerarios son aquellas personas que dicen, mire, no me quiero recolocar porque he estado 20 años trabajando en una industria, tres turnos, he acabado cansado. Yo no me quiero trabajar. O vengo de un banco, como sucede ahora con el BBVA, o con la propia Caixa, que han echado a miles y miles de trabajadores. Y aviso a navegantes, esto no ha hecho más que empezar, pero esto nos daría para otra tertulia, porque el sector financiero es otro de los sectores que evidentemente va a tener que hacer procesos angustiosos en este sentido. Esto es manifiesto. Por lo tanto, esas personas igual no quieren saber más de bancos ni del sector financiero. Igual lo que quieren es parar, formarse, es algo muy inteligente, porque pueden, seguramente van a poder, pues tienen un finiquito muy grande, tienen unos ahorros y van a poder formarse en aquello que les permita llegar al siguiente peldaño de su carrera profesional. ¿A cuál? Bueno, pues en función de los objetivos que uno marque, ¿no? Si desde luego lo que quiero es saltar al ámbito de las escuelas de negocio para dar clases en un ámbito en el que hay muchos alumnos internacionales, pues ya sabes que te tienes que formar en inglés, por ejemplo, que igual lo tenías olvidado. O si tienes que trabajar más en el ámbito de ofimática, pues tendrás que hacer un curso de Excel, de paquete Office, ese tipo de cositas, ¿no? Hay que formarse en máster, en ciclos superiores o en cursos específicos. Bueno, la gente para y se forma, ¿no? Eso todos los itinerarios. Y después hay otro itinerario que se ve menos, pero que les puedo asegurar que yo le he visto, que son aquellos itinerarios que, ojo, no hay que relativizarlos, porque tiene su importancia, en el que las desvinculaciones han venido de la mano de unas situaciones privilegiadas, ¿no? Estamos hablando muchas veces del sector público o semipúblico, o estamos vienen de la mano de unas grandes multinacionales con unas condiciones de salida brutales, como el caso de que me he encontrado yo en alguna de las situaciones en mi experiencia, ¿no? Y entonces aquí ni se quieren recolocar, ni quieren crear negocios, ni quieren formarse. ¿Por qué? Porque son personas a las puertas de su jubilación que están complementando 100% las prestaciones por desempleo hasta el año que se jubilen, en el que tienen unas condiciones de salida privilegiadas. Y lo que quieren es saber qué hacer con mucho tiempo y con dinero. Y ojo, esto no es ninguna broma. Esto puede tener un impacto psicológico en sus vidas brutal. Porque aunque no se lo crean, y seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, y yo lo he visto en mis propias carnes a personas que he intentado ayudar, hay mucha gente que se ahoga teniendo todo el tiempo del mundo lo que le quede de vida y no saben que existe el asociacionismo, el voluntariado, no sabe que existe, pues bueno, pues hacer otro tipo de actividades que nadie se las ha explicado. Y en esto consiste el último itinerario, que parece gracioso, pero tiene su importancia. El itinerario de ocio y tiempo libre. ¿Qué hacer con mucho tiempo y con un respaldo económico suficiente para tener otras miras más allá de las profesionales, ¿no? Vale, hemos visto las sesiones individualizadas, colectivas, ya sean online, ya sean presenciales. Hemos visto y hemos coordinado con el coachee, con el usuario, el itinerario, ¿de acuerdo? Ahora viene la parte en la que más se pone hincapié. ¿Por qué? Porque esto ya no es ningún intangible. Esto es tangible absolutamente y los resultados llegan o no llegan, que es la prospección e intermediación. Que el reglamento famoso del 2012, 1483, ya obliga a que tenga que tener este contenido mínimo, ¿no? No solo sesiones individualizadas, no solo formación, no solo orientación, sino que evidentemente después va a haber una parte muy importante de prospección e intermediación, con seguimiento y feedback continuo. ¿Qué significa esto? Pues desde el minuto uno, bueno, minuto uno igual no, porque primero hay que, ya digo, el proceso de duelo, hay que repensar, pero desde muy pronto, porque el usuario seguramente sea lo que más le interese de inicio, lo que quiere es que le mandes ofertas. Prospectar el mercado, ofertas que se ajusten a su perfil porque ya nos conocemos y sabemos qué ofertas le van a interesar. Y nosotros lo que hacemos como prospectores o los técnicos y las técnicos que tenemos en el equipo, envíen las ofertas al usuario que sea él el que elija. No es una carta para poder elegir, abierta, que diga, oiga, esto no se elige, esto no es el menú del día. Digamos, usted puede elegir hasta cierto punto, pero si hemos consensuado que las ofertas que sean del perfil que usted tiene con una remuneración mínima de tanto
y en la zona de Madrid y alrededores, o de Lima y alrededores, no me va a poder decir que no, porque a la tercera que me digas que no, sin justificación, pues evidentemente lo voy a hacer saber a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente esto no es un plato que usted vaya a elegir. Y esto es muy importante dejarlo claro desde el principio. ¿Por qué? Porque si no, los procesos, como pueden entender ustedes, se pueden hacer eternos. Por lo tanto, la prospección e intermediación. Intermediación, facilitarles ofertas, pero la más importante y donde se aporta valor es la prospección. ¿Qué es esto? Pues que nosotros busquemos las ofertas, no solo de intermediación, que esto es un buscador de buscadores de ofertas, ¿vale? Sino que nosotros levantemos ofertas de las empresas que están contratando, y que nosotros hacemos las propuestas activas y autocandidaturas de nuestra propia gente. Digamos que hacemos las veces como si dijésemos de representantes de actores o representantes de futbolistas, que presentamos sus candidaturas ante organizaciones para que sean lo suficientemente motivadoras y lo suficientemente atractivas para que las empresas receptoras de esa currícula les puedan llegar a contratar. Porque claro, si lo que nos dedicamos es a ver por internet las ofertas y se las mandamos, no estamos aportando ningún valor. Hay que jugar a las dos partes, ¿no? Intermediación sí, prospección también, ¿vale? Y esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque después veremos los compromisos que tenemos adquiridos. En las propuestas que firmamos con la empresa, evidentemente los usuarios, personas, siempre este servicio es absolutamente A, voluntario, B, gratuito. Es decir, si se pueden adherir, si se quieren. Si no se quieren adherir, no se adhieren a este proyecto. Hay gente que dice, a mí no quiero que me ayude nadie porque yo ya tengo una empresa en la que me van a contratar, o yo ya tengo muy claro lo que tengo que hacer. Bien, de acuerdo, oiga. Pero los compromisos, y gratuito, evidentemente. Nosotros cobramos a la empresa, que es la que nos paga, nunca al trabajador, porque está prohibido por ley en despidos colectivos, en procesos de outplacement colectivo. Otra cosa son los procesos outplacement individuales, que son los que hago a nivel internacional con personas que se han desvinculado y que tú les acompañas para decirles cómo hacer las cosas ahí fuera. Son procesos distintos. Ahora, los colectivos, evidentemente, son gratuitos para los usuarios porque ya no se está pagando la empresa que les desvincula. Los compromisos son dispares. Puede haber un compromiso de contratación en un periodo de 6 meses o de 9 meses de un 40% de los desvinculados, un 50%, o incluso poner compromisos de contratación de personas con más riesgo de exclusión, mayores de 50, mayores de 55 años, o más para mujeres que para hombres, desde un punto de vista de fomentar estas condiciones de igualdad y de equiparación, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre que no vayan en contra de la ley, lógicamente, pero es muy importante tener en cuenta estos compromisos. ¿Por qué? Porque si no se cumplen estos compromisos, hay una indemnización que tenemos que afrontar con la empresa que nos paga y un incumplimiento de contrato. Por lo tanto, es importante que esos compromisos los tengamos en cuenta, que ese 40%, por eso digo que son ratios cuantitativos en esta prospección e intermediación, que si no se cumplen, se van a ver enseguida que en 6 meses no se han contratado a los 40%. 40% de los usuarios que han querido estar en el programa y que además están activos. Y esto es muy importante, antes de terminar, dejarlo claro. Por un lado están los usuarios activos, es decir, personas desvinculadas que dicen sí al programa. Vale, firman y esa persona cuenta como persona activa, esto adherida. Y después están los activos, es decir, aquellos usuarios que no solo están desvinculados, no solo se han adherido, sino que además son activos y que con cierta periodicidad vienen a las sesiones individualizadas, atienden a nuestras llamadas, atienden a nuestras ofertas y sabemos que existen. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho, que mucha gente se adhiere, pero después, por lo que sea, por temas personales o familiares, se va a otro país, desaparece y no sabemos nada de él. ¿Es adherido? Sí. ¿Es activo? No. Pasa automáticamente a no activo. ¿Con quién trabajamos nosotros? Con aquellas personas que, siendo adheridos, están activas. ¿Esto se puede justificar? Evidentemente. Si no se contestan los correos electrónicos, si no se cogen las llamadas y queda fehacientemente claro que se ha intentado por todos los medios ponerse de acuerdo o ponerse en contacto con esta persona y no da señales de vida, esta persona ya no es parte del programa. Es una persona adherida, sí, pero no activa. Por lo tanto, los compromisos se adquieren con respecto a la masa adherida y la masa activa. ¿De acuerdo? Y por último, los otros servicios añadidos que se pueden implementar, y estoy yendo en tiempo, creo que de forma bastante buena, por fin. Otros servicios añadidos que se suelen implementar o se pueden ofrecer
es la gestión de las prestaciones. A mí me ha pasado en alguna ocasión que grandes empresas se quieren, con conflictividad en el despido, quieren quitarse de en medio este proceso desagradable de tener que estar no solo desvinculando, sino después además gestionar la prestación, y lo que hacen es ceder la gestión a la empresa proveedora de outplacement para que seamos nosotros los que les facilitemos la documentación para que puedan firmar y puedan acudir al servicio de empleo y puedan cobrar su desempleo. Es un servicio a mayores, ¿no? O puede ser que esas personas no quieran acudir al programa de recolocación, pero sí a uno de sus familiares. Bueno, es muy habitual, así por lo menos en mi caso siempre lo hago, en darle la posibilidad hasta segundo grado de consanguinidad, pues eso, hijo, la mujer, para que sean ellos los que se acojan a este programa, a pesar de que los que tienen en principio derecho son las personas desvinculadas. ¿Por qué? Porque igual la persona desvinculada ya tiene otro plan, pero igual su hijo sí que está preocupado ciertamente porque no acaba de encontrar trabajo. Bueno, pues efectivamente, nosotros lo que hacemos es acogerle en el programa y tratarle como si fuese un usuario más. El tiempo se suele establecer indefinido, es decir, si ese 40% de compromiso de recolocación no se cumple, por lo general, o así es la forma de proceder que siempre he tenido, se suele establecer como válvula de escape de garantía a la empresa que hasta que no se consiga llegar al 40% de desvinculación, de recolocación de la plantilla asumido en compromiso, este tiempo sea indefinido hasta que se consiga. El asesoramiento laboral en todo lo que tenga que ver con contratos laborales, con el tema de prestaciones, bueno, pues también es un valor añadido que se aporta, ¿no? Trámites administrativos, gestión de subvenciones en la faceta de creación de empresa, por ejemplo, o la propia gestión de creación de empresa con los trámites de sociedades fiscales y de régimen de autónomos que puede conllevar esto, ¿no? Por lo tanto, todos estos son servicios añadidos que no forman parte del núcleo central de la propuesta de outplacement, que por lo general siempre se suelen añadir como servicios complementarios añadidos para darle mucho valor, un valor, si cabe, complementario a la propuesta en sí, que no deja de ser un acompañamiento más una prospección e intermediación. Mis experiencias reales, por terminar, son muchas. He trabajado con grandes multinacionales como Oracle, como Schenker, como Amavir, como Aena, como HL, como Bryston, como muchas más que aparecen aquí, que han sido grandes clientes míos, lo fueron en el pasado, por eso me permito la licencia de comentárselo. Los actuales, pues prefiero, evidentemente, y menos los individuales, pues guardar un anonimato. Pero sí grandes empresas de todos conocidos, pues evidentemente he sido pues protagonista de sus tanto yo como mi equipo, de sus procesos de outplacement, ¿no? Ha habido de empresas que aparecen aquí procesos mucho más complicados, otros procesos mucho más livianos y más suaves, pero en todo caso, cada uno, como pueden entender, forma parte de una industria distinta. Bryston, sector automotive, Oracle IT, pues OHL Construcción, como pueden entender, o AENA, la gestión de las infraestructuras de aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, por citarles alguno. Por tanto, son servicios muy distintos y cada persona y cada perfil, pues nada tienen que ver unos con los otros, ¿no? Ventajas, beneficios y riesgos, por terminar definitivamente. Para las personas son innegables. Ojalá, les digo de corazón, yo hubiese tenido la oportunidad en algún momento de mi vida, en vez de dar tantos tumbos y tener que reinventarme con la soledad que esto supone, sin ninguna más orientación que buscarte tú la vida, ojalá hubiese tenido esta posibilidad, ¿no? De acudir a un profesional que supiese de mercado de trabajo, a que le pudiese consultar, que me llevase de la mano. Y bueno, son muchas las personas que a nivel mundial, a nivel individual, acuden a mí, no solo como empresa, sino para que les oriente, les acompañe y bueno, pues fijemos unos objetivos y gracias al networking también pueda llegar a facilitarles ese nuevo reto profesional, ¿no? Desde la India hasta México, hasta Estados Unidos, hasta Chile, hasta Argentina. He trabajado con perfiles de trabajadores de todo tipo que me piden ayuda a través muchas veces de LinkedIn y que les he intentado acompañar, algunos con éxito, otros nos hemos quedado por el camino, por muchas circunstancias personales y de imposibilidad, pero en todo caso, la honestidad por encima de todo, ¿no? Y las ventajas para las organizaciones, pues estas son innegables. Hoy que vivimos en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, además de la obligatoriedad que supone que un despido colectivo tengas que acudir a esto,
para el impacto de marca ahí fuera y de reputación para una compañía, acudir a ese tipo de planes, tengan obligación o no. E insisto en esto, porque hay empresas que desvinculan solo a personas 15, 20, 25 y no tienen la obligación, pero también acuden por esta imagen positiva que van a tener ahí fuera, en los medios o los propios prescriptores, que son sus propios colaboradores, que han visto que por causas objetivas han tenido que dejar la empresa y que son los primeros que hablarán bien porque se han portado bien con ellos y se han preocupado y han mirado por su futuro. Son muchísimas las ventajas para las organizaciones, y también muchísimas las ventajas, como dijo la Organización Internacional del Trabajo, para los propios gobiernos y propias administraciones de los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos entrando los profesionales del mercado de trabajo a ayudar en algo en el que las administraciones muchas veces, y lo digo por experiencia y con cierta lástima, están ciertamente muy lejos, ¿no? Porque no acaban de conocer muy bien qué sucede ahí fuera, ¿no? ¿Cuánto frío hace ahí fuera? ¿Cómo se relacionan los trabajadores y cuáles son las nuevas formas del mercado de trabajo, ¿no? Los que conocemos esto, pues podemos ayudar a contribuir a hacer un estado, un mundo y unas relaciones laborales mejores, ¿no? Por último, nada, son muchísimos años de bagaje, son muchísimas experiencias, muchísimas mal sabores en lo personal. En algún momento me llevó a las puertas de un hospital con ataques de ansiedad por intentar llegar más lejos de lo que podía. Por eso digo, el impacto personal de la persona que ayuda también es importante. ¿Quién ayuda al ayudador, verdad? La gran frase. Son muchísimas vivencias que me llevo conmigo. Me prometí hace muchos años, en el último libro que escribí, en el que dedico un título específico a esta metodología, no volver nunca más a trabajar en esto, porque es algo que desgasta, sobre todo a los que nos corre la orientación de la ayuda al prójimo por las venas. Pero bueno, en ello estoy de nuevo, y si ustedes necesitan mi ayuda, allí donde se encuentren, siempre estaré presto para poderles facilitar un futuro mejor, ¿de acuerdo? Así que me quedo a su disposición, y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Súper, súper interesante todo el alcance y toda la información que nos has brindado, sobre todo en estas épocas, ¿no? En esta coyuntura que nos tiene todavía un poquito en incertidumbre. Sin embargo, pues siempre es importante que las empresas consideren el lado emocional de sus colaboradores. Así que te agradecemos muchísimo y seguimos avanzando con el convenio IFE-EUDE. Muchas gracias a todos por participar. Me gustaría que hubiese preguntas. ¿Es posible esto, Dayan? Sí, a ver, permíteme un segundo, creo que acá hay porque una pregunta. Porque yo creo que es la parte más importante de todas, porque sí, si no... Sí. Ah, acá tenemos una pregunta, me dice, ¿cuánto tiempo debe tener una persona para superar el duelo en un despido? Pues, como comprenderán, eso va innato a la persona. Hay personas que se recuperan al día siguiente, hay personas que tardan muchos meses, hay personas que tardan semanas. Por mi experiencia, yo creo que en un mes, dos meses, tendríamos que estar suficientemente listos y prestos con la ayuda profesional suficiente, familiar y profesional, para, bueno, pues despegar de nuestro momento y pensar en el futuro y dejarse ayudar. Por lo tanto, es muy difícil esa pregunta. No hay una media, porque si yo le digo que puede haber semanas, seguramente otros me dirán que conocen mucha gente que ha estado incluso muchos meses, ¿no?, dolidos. Yo creo que al final, yo he llevado empresas, Dayan, cuyos trabajadores llevaban 30 años, y de repente de la noche a la mañana se quedaron fuera, fíjate, con 40 y pico, 50 años, desde los 17, y no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué proceso de duelo necesita esa persona? Primero, saber dónde está. Está aturdido, ¿no? Triste. Se piensa que no vale para nada. Su vida no tiene sentido muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el proceso de duelo? Pues un proceso de duelo como el que le he comentado puede durar meses, y en cambio otros pues puede durar semanas. Es muy difícil. Por eso es muy importante bajar al terreno de lo personal y analizar caso por caso. Perfecto. Javier, tenemos una pregunta de Cintia Bayona. ¿Cómo uno se puede formar para ser un especialista en outplacement? Muy bien. Buena pregunta. Primero, teniendo conocimientos del mercado de trabajo. Los técnicos laborales, que son los que potencialmente pueden acabar ayudando a personas en el mercado de trabajo, son los que conocen del mercado de trabajo, conocen de las técnicas de empleo necesarias para superar con éxito los procesos de selección,
Y además tienes que tener una formación en coaching. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque esto va de emociones, va de procesos de duelo, va de acompañamiento, va de empoderamiento, va de fijación de objetivos SMART. Los objetivos SMART tienen que estar consensuados. Hay que fijar objetivos que tengan que estar bajo herramientas y estrategias coaching. Por tanto, mi consejo, hay un componente más que de psicología, que esto son palabras mayores, sí de coaching, de acompañamiento, un proceso de conocimiento del mercado del trabajo, de recursos humanos, pero no técnicos, sino más de conocimiento global, y un conocimiento de la persona y de un grado muy alto de empatía. Y esto no se estudia en ninguna escuela, esto se coge muchas veces pues a base de trabajar con muchas personas cerca, ¿no? Este es un poco el mix que hacía falta, desde mi punto de vista. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo 18 mensajes aquí, nada más y nada menos. A ver. Ah, tenemos aquí un comentario, nos dicen, se debería de incluir a la familia en el proceso, ¿no? Ya que la relación es colaborador-patrono. Sé que nos debe de importar ya, que se debe de ver de manera integral, pero ¿hasta dónde se debe llegar? Si es que esto aplica. Incluir a la familia. Absolutamente imprescindible, desde mi punto de vista. El golpe va a ser tan fuerte, Dayan y querida oyente, el golpe es tan fuerte que tenemos que involucrar a toda nuestra familia, porque no va a permanecer ajena, jamás. Esto es como cuando se monta una empresa y eres emprendedor, ¿no? Y pretendes hacer tu empresa sin tener que involucrar a tus hijos y tu familia. Otro error. Si yo creo una empresa y con lo que este impacto en lo personal significa, tengo que ser consciente de que va a arrastrar a la familia. Tengo que hablarlo con ellos. Y evidentemente la familia tiene que estar entera de los procesos que estoy llevando a cabo y tiene que estar en la primera línea de ayuda para que salir adelante en estos procesos de desvinculación. Es imprescindible esta ayuda. Perfecto, Javier. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si tú tienes sí, alguna... dice Henry Pinzón que en este momento, ¿cómo se está manejando un plan de retiro con todo el manejo del COVID? Bueno, pues Henry, como te puedes imaginar, ahora mismo está muy, 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 muy de actualidad, porque lamentablemente ha habido muchas empresas que han tenido que desvincular a sus personas. Ya he dicho casos de empresas por todos conocidas, pero muchas otras que van a llegar lamentablemente y que ya se está en el mentidero, se está comentando que van a tener que hacer procesos de recolocación. Está muy de moda y el proceso COVID lo que ha hecho es esta maldita pandemia acelerar procesos, ¿no? Saben ustedes que cuando los ciclos de la economía, pandemia aparte, que la pandemia es algo extraordinario, pero los procesos de la economía, cuando la economía va bien, los procesos de recolocación no tienen sentido muchas veces porque no hay despidos, salvo transiciones de carrera en el que no te sientes a gusto y acuden a mí para decir, joder, Javier, pues es que no me gusta este puesto, ¿me puedes ayudar a focalizar y buscar otro objetivo? Pero cuando la economía va mal, y en estos momentos la economía ya venía mal el 2019, pero con la pandemia se ha acelerado, por los procesos de outplacement se multiplican. O sea, ahora mismo no damos abasto a todos los despidos colectivos que estamos teniendo, ¿no? Y que llegarán tras los ERTEs temporales subvencionados por el Estado. Es decir, a partir de septiembre se multiplicarán las posibilidades de ayudar a las personas, lamentablemente. Muchas gracias, Javier. Esperemos que esto ya pase y que, bueno, poco a poco las cosas se restablezcan. No sé si hay alguna pregunta adicional. No, ¿alguna pregunta más? Decía, el mismo Henry, he leído antes, desde la parte emocional, dice Henry, cuando estamos arraigados a la forma de la empresa y nos quedamos con él sin sabor de no poder salir de adelante como coach, la motivación será muy importante. Es que lo es todo, Henry. Al final la motivación es absolutamente todo. Por eso insisto constantemente en el tema del coaching. Porque esto no va de decir que hay una oferta en no sé qué pueblo. No es de esto. Es algo mucho más integral. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me hacen mucha gracia, porque yo me veo reflejado en ellas, que sienten ese síndrome de Estocolmo con su propia compañía. Se piensan que están en la mejor empresa del mundo. Que no. Que las empresas no están para hacer amigos. Oiga, que no hay ninguna empresa del mundo que quiera estar contigo porque eres el mejor tipo del mundo. Que la empresa te paga un salario por hacer un servicio y que cuando los números salen en rojo en un cuadro de Excel te vas a la calle. Punto. Por tanto, cuando las personas me vienen con sentimientos de pertenencia, Banco Santander, Caixa,
Iberdrola, Telefónica, Cemex, que son empresas por todos conocidas, y de repente ven cómo les desvincula, no porque tengan nada contra ellos, sino porque hay un numerito que está en rojo y un director de recursos humanos o un CEO que dice, oiga, fulanito, que no sé ni cómo se apellida, hay que despedirle, porque si no, no salen las cuentas. Entonces las cosas cambian y empezamos a ver a la empresa como lo que es, una organización con ánimo de lucro, que utiliza legítimamente la mano de obra, ¿vale?, estratégicamente para obtener beneficios. Todo lo demás son cuentos que nos hacemos muchas veces en la cabeza y que hay que empezar a trabajar para intentar esa motivación de la que habla Henry, empezar a desvincular emocionalmente la empresa en la que es maravillosa y que todo era de azul, cuando realmente, o de rosa, cuando realmente es una organización. Y otras vendrán, hay muchísimas. Yo he estado en decenas de empresas, no pasa nada. Unas mejores, otras peores, y otras que me quedan por vivir. Eso es lo importante. Excelente, excelente, Javier. Bueno, ahora sí creo que, a ver, no sé si hay alguna pregunta. Mil gracias, nos dice Henry, gracias a ustedes también por acompañarnos. Y no se olviden, por favor, de seguir las redes sociales de EUD Business School, una excelente escuela, y de igual forma del Instituto Peruano de Fomento Educativo, que está presto a ayudar a estudiantes peruanos con este convenio, ¿no? Ah, tenemos una pregunta más. Cerrando con esta, ¿te parece? Vale, perfecto. ¿Qué le podría decir una persona que quiere trabajar en el área de recursos humanos si no tiene la experiencia? Bueno, pues poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Lo primero es conocer perfectamente qué es lo que es recursos humanos para ti, ¿no? Porque recursos humanos es inabarcable, es como hablar del universo, ¿no? Los recursos humanos tienen una parte más hard, otra parte más soft. Si te gustan los numeritos, si te gusta la administración, te tendrás que dedicar a hacer nóminas, a gestión administrativa de empleados, a hacer papeles, contratos, que hay gente que le gusta mucho, payroll, está muy bien. Y hay otra parte más soft, ¿no?, que es más de desarrollo, de comunicación, de procesos de selección, de empoderamiento, de ese tipo de procesos más soft que dicen en argot, ¿no? Primero, ¿cuál de las partes me gusta? Ojo, también me puede gustar la parte de servicios de recursos humanos a las empresas, por lo tanto, igual me tengo que hacer consultor, como es mi caso, o me gusta más la parte estratégica, entonces mi aspiración a objetivo a medio plazo o largo es ser un gerente o un director de recursos humanos para formar parte de las decisiones estratégicas de la empresa a través de sus personas. Primero es saber dónde me estoy metiendo, porque muchas veces uno desea una cosa y cuando la encuentra dice, oh Dios mío, no quería esto. Para evitar esto, primero tenemos que saber qué es esto de recursos humanos y a partir de ahí formarse. En recursos humanos hay muchos perfiles, yo soy abogado, pero hay muchos perfiles que son de administración de empresas, otros que son del área de psicología. ¿Por qué? Porque va de personas esto. Entonces, el área más soft, de selección, de desarrollo, tiene muchos psicólogos, porque es una parte muy de desarrollo, ¿no? La parte más legal, de negociación, de relaciones laborales, de negociación colectiva, de lo que hemos comentado anteriormente, o placement propio, tiene mucho que ver con lo legal, con mi profesión. Pero en todo caso son profesiones mixtas, ¿no?, que intercalando unas con otras, pues puedes tener la llave y después especializarte cuando tengamos claro y no antes, que puede ser una profesión en la que yo me quiero meter de lleno, pues hacer un máster de especialización y después la experiencia me va a dar el resto, ¿no? Qué mejor que trabajar de becario si no tengo experiencia o de colaborador. Da igual el salario. El caso es ver por dentro cómo es mi profesión deseada, porque realmente igual me llevo un chasco. Mucha gente desea trabajar en un banco, conozco a muchos, sobre todo jovencitos de mi universidad, mis alumnos, y cuando están un mes en el banco dice, oh Javier, Dios mío, no quiero trabajar aquí nunca más. Bien, pues hemos conseguido el objetivo. El objetivo es que te des cuenta que no era eso lo que tú querías, ¿vale? Esto es importante. Excelente, excelente, Javier. Entonces, con esta conclusión, llegamos al final de la presentación. Muchísimas gracias a todos y, bueno, hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos, Perú. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos.